Y continuamos aquí en la fábrica de contenidos, el Super Meridiano. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba el Super Meridiano. También en nuestro canal de YouTube, el Super Meridiano. Y en mi cuenta personal, arroba JuanFrank24. También tenemos colgado en nuestro canal de YouTube, Espectáculo Deportivo, varias entrevistas sumamente interesantes. Y estaremos liberando contenido también durante toda esta semana. Ayer, wow, pero Dios mío. Los fanáticos de los Tigres del Licey amanecieron más revolteados que un huevo, señores. Ahí está el sencillo que conectaba Cristian Betancourt, señores. Pero hay que ver los juegos. El que ve solamente el marcador dice, bueno, un partido que pasó 3-2, ganaron las estrellas y como muy simple. ¡Wow! Pero lo de los Tigres del Licey no tiene mamacita, señores. No está escrito de los Tigres del Licey. En el segundo episodio, tenían bases llenas y solamente un out. Y adivinen qué pasó. Nananina, señores. No pasó absolutamente nada. Pero eso no se queda ahí. Se empató el juego con jonrón de Dawel Lugo. Y en el octavo episodio, parte baja, señores, el Licey con Chris Owen al bate ha conectado tremendo cable, triple, abriendo ese episodio. Bueno, el play se quería caer ayer. Estamos allí en el estadio Quisqueya y ese play se quería caer con ese triple de Chris Owen. Pero adivinen qué pasó, venía tercer, cuarto y quinto bate del equipo y eso era un directo prácticamente. Ah, pero señores, cuando no está para ti, no está para ti. Tercer, cuarto y quinto bate del equipo y no pasaron la bola del cuadro. Ponche, ponche y fly al catcher. Y ahí pasó el inning, señores. Posteriormente, en el deporte, sucede algo siempre. Cuando usted no da, a usted le dan. Y así mismo hicieron las Estrellas Orientales. En el noveno episodio, con Jairo Asensio en la lomita, capitalizaron, hombre en segunda, y vino el sencillo de Cristian Betancourt, que posteriormente se convirtió en la carrera de la ventaja que le dio la victoria a las Estrellas Orientales. Y cuando no está para ti, ni aunque te pongas en el medio, las Estrellas siguen en el primer lugar y el Licey sigue en el sótano. Definitivamente que las cosas cuando no están bien, no es también, ayer fue una muestra de ello. Victoria para las Estrellas, 3-2 frente a los Tigres del Licey. En otro partido, señores, sumamente interesante, el Escogido estaba tratando de salir de una mala racha y aquí con ese batazo que traía, carrera que daban aún más la ventaja, anotaba Franchi Cordero, llegaba hasta segunda Luis Liberato. Reingresaron al roster del Escogido Albert Pujols, quien ayer se hizo sentir inmediatamente, conectó dos indiscutibles en Santiago. Y el equipo de los Leones, que tenía marca de una victoria y 9 derrotas en la ruta, ayer se sacudió y pudo conseguir una importante victoria. Se espera que hoy debute con el equipo de los Leones frente a los Tigres del Licey Aaron Hicks, estelar jardinero central de los Yankees de Nueva York, y todo el mundo quiere debutar contra el Licey. Yo no sé qué es lo que pasa, pero todo el mundo quiere debutar contra el Licey y hoy no será la excepción. Va a debutar Aaron Hicks aquí en el Parque Quisqueya contra los Tigres del Licey, el estelar jugador de los Yankees de Nueva York. Y el equipo de los Leones convirtió la victoria en la ruta, su segunda de la temporada en la ruta, frente a las Águilas Cibaeñas, que en un momento determinado se estaban como por sacudir, pero no pudieron retener la embestida de los Leones. Y el partido que cerraba la jornada, señores, definitivamente sumamente interesante. En el Corral de los Toros, un partido que estaba en el noveno, 2-0 ganando el equipo de los Toros. Rebelión de parte de los Gigantes. Una sábana de Marcelo Zuna traía la primera. Posteriormente, Wilín Rosario abría el rally. Y ese juego, señores, pasó de un solo lado. En el noveno episodio, señores, este equipo de los Gigantes pudo hacer un rally grande, señores. Un rally grande y ganaron 7-3 en el noveno episodio. Se sacudieron y de qué manera. Un rally bien grande de 7 vueltas para completar entonces una remontada que estaban ganando los Taurinos 2-0 en ese noveno episodio. Y ya hoy va a debutar José Sirí. Ayer debutó Jordani Valdespín. A eso súmele a Hanser Alberto, Kelvin Gutiérrez, Marcelo Zuna, Carlos Peguero, Juan Francisco, y definitivamente que este equipo de los Gigantes va con todo
a tratar de llegar nuevamente a la final y en esta vez poder ganar la misma. Así que repetimos, dame los resultados completos de todo lo que sucedió ayer. Ahí estamos viendo, 3-2 en el Quisqueya le ganaron el equipo de las Estrellas frente a los Tigres del Licey. 5-2, el equipo de los Leones le ganó a las Estrellas, a las Águilas Cibaeñas. Los Gigantes del Cibao le ganaron a los Toros del Este en la ciudad de La Romana. Hoy, señores, hoy vamos a buscar la cartelera que hay para el día de hoy. En el Estadio Julián Javier a las 7 de la noche. Las Estrellas en primer lugar visitando a los Gigantes. A las 7:15, el Escogido estará visitando a los Tigres del Licey en el Coloso del Ensanche La Fe. Y en la ciudad de La Romana, en el Francisco Micheli, las Águilas estarán visitando a las 7:30 a los Toros del Este en la jornada de hoy en la Liga Invernal Dominicana. Antes de pasar a Grandes Ligas, información local y del Caribe. Recuerden que la Serie del Caribe se va a celebrar este año aquí en la República Dominicana. Y David Ortiz sigue acumulando logros. Va a ser el primer exaltado al Salón de la Fama de la Serie del Caribe. Y David Ortiz definitivamente va a estar ingresando este año. Ya ingresó al Salón de la Fama del Deporte Dominicano. Ya va a ingresar al Salón de la Fama de la Serie del Caribe. Y a propósito de Grandes Ligas, ahí estamos viendo las imágenes. David Ortiz y Alex Rodríguez encabezan la lista de los nuevos integrantes para el Salón de la Fama de Cooperstown. La máxima gloria que puede recibir un beisbolista es entrar al Salón de la Fama, que es el Salón de la Fama, valga la repetición, más cerrado de todos los deportes. Es el más difícil de entrar, señores. Y vamos a ver cómo tanto David Ortiz como Alex Rodríguez encabezan los nombres que estarán ingresando en esta primera ocasión, en esta primera boleta al Salón de la Fama de Cooperstown. Ya es el último año de jugadores como Barry Bonds, Curt Schilling, Roger Clemens y también del dominicano Sammy Sosa, que se espera que no vaya a poder entrar por lo menos por esta vía, ya que no ha acumulado lo suficiente y se ve poco probable, para no decir imposible, que usted salte de un 20% el año pasado a un 75%, que es el requerimiento mínimo para poder entrar a Cooperstown en las Grandes Ligas. Wander Franco, señores, ponme la imagen de Wander Franco, señores. Muchachito de Baní, 20 años de edad de los Rays de Tampa Bay. Solamente tiene 20 años de edad. Ayer firmó una extensión, señores. Y usted lo ve así, mire, con esa carita de que yo no fui. $223 millones le acaban de otorgar a Wander Franco por un contrato de 12 temporadas. $223 millones. Yo intenté de que calcularlo en el celular y se me reinició. Cuando yo traté de que convertirlo a pesos, se me reinició. $223 millones le dieron a este muchachito de 20 años de edad solamente. Él está actualmente con solamente 104 días de servicio. Es la extensión de contrato más grande de la historia para el jugador que menos tiempo ha jugado en Grandes Ligas. Solamente 104 días de servicio y le dieron $223 millones el equipo de los Rays de Tampa, siendo esta la mayor extensión de contrato recibida por el jugador alguno de esta organización. El segundo, $100 millones. Para que usted vea lo valioso que es el dominicano para esta organización, duplicaron con ñapa a la segunda mayor cantidad, que fue Iván Longoria, que le dieron $100 millones. A este le dieron 223 para que se quede hasta que se seque el malecón con este equipo de los Rays de Tampa Bay. Así que felicidades para el dominicano, que yo no entiendo cómo es que la gente dice que esto es un negocio racista, que hay un plan contra los dominicanos, pero los dominicanos son los que se están llevando todos los cuartos. Albert Pujol se ha ganado más de 350 millones de dólares en Grandes Ligas. A Fernando Tatis le dieron $340 millones, pero resulta que hay un plan contra los dominicanos, pero ellos son los que le están dando los cuartos. Yo no sé cuál es el famoso plan, porque si es así, hasta yo quiero que hagan un plan en contra mía, si es que me van a dar tanto dinero. Que hagan un plan en contra mía para que me den todos esos cuartos. Así que dejen eso de que teoría de conspiración, que hay algo contra los dominicanos. Eso no existe, señores. Las Grandes Ligas valoran muy bien el talento y los dominicanos tenemos de sobra. Rápidamente, informaciones de Grandes Ligas antes de pasar
con NBA, Kendall Graveman llegó a un contrato con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, 3 temporadas, 23 millones. Y Steven Matz llegó a un contrato de 4 temporadas y 44 millones de dólares con los Cardenales de San Luis. Ahora sí vamos a pasar a NBA, señores. Ayer en el Madison Square Garden, los Lakers se estaban enfrentando a los Knicks de Nueva York sin LeBron James, que después del pleito lo suspendieron un partido a LeBron James, fue suspendido por un partido. Isaiah Stewart fue suspendido por 2 partidos. La suspensión de LeBron James fue por un golpe inapropiado hacia Isaiah Stewart, y la suspensión de Stewart de 2 partidos por incitación a violencia y persecución hacia un jugador, que eso no está permitido en la NBA. Así que fueron suspendidos y ayer se estaba significando dicho partido. Knicks de Nueva York contra los Lakers. Dame las imágenes de ese partido de la NBA, señores. Estaba Russell Westbrook, estaba Anthony Davis, estaba también Carmelo Anthony enfrentándose a este Knicks de Nueva York, que no jugaron un mejor baloncesto, pero definitivamente que los Lakers jugaron peor, señores. Ahí es que está el problema. No fue que los Knicks jugaron bien. Jugaron mal los Knicks, pero los Lakers jugaron peor, señores. 106-100 la victoria de los Knicks de Nueva York en el día de ayer en el Madison Square Garden. Ya LeBron James va a estar ready para el próximo partido, que será en el día de mañana. Y repetimos, 106-100 victoria de los Knicks frente a los Lakers, con triple doble de Russell Westbrook. En la jornada completa, en el día de ayer, Miami le ganó a Detroit 100-92. Portland le ganó 119-100 a Denver Nuggets, quienes ya recibieron la baja de Michael Porter Jr., también de PJ Washington y de Nikola Jokic, que también está en la lista de incapacitados. Y Dallas Mavericks en un overtime le ganó a los Clippers 112-104. Hoy regresa el Rey LeBron frente al equipo de Indiana. Se estará enfrentando al dominicano Chris Duarte, así que vamos a desearle todo lo mejor al dominicano, que ha visto mermada su producción debido a que ya regresó Caris LeVert a su programación habitual. Él es el escolta titular de este equipo. Estaba simplemente supliendo una necesidad que tenía los Pacers en ese momento. Así que le deseamos todo lo mejor al dominicano Chris Duarte. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, @elsupermeridiano en Instagram. Nuestro canal de YouTube, donde está todo nuestro contenido, El Super Meridiano, y mi cuenta personal, @juanfrank24. Nosotros vamos a seguir aquí en la fábrica de contenidos, en El Super Meridiano.